comenzamos ya. Y lo hacemos con una de las aves más numerosas y más fáciles de ver aquí, en la península ibérica. Comenzamos con aves carroñeras. El primero de ellos, un buitre leonado. De hecho, él es una de las cuatro rapaces carroñeras que encontraremos en la península ibérica, junto con el buitre negro, que podréis ver allí en la zona de exposición. Allí tenemos un ejemplar. El buitre negro es el único que le supera en tamaño y envergadura. También podemos encontrar en la península a los quebrantahuesos, bastante más escasos, aunque por fin este año se ha dado la noticia de que ha nacido un polluelo de quebrantahuesos aquí en Picos de Europa, después de muchísimos años de su desaparición. También podremos ver, aunque en esta época del año ya más complicado, a los alimoches. Los podéis ver igualmente en la zona de exposición. Los alimoches son los buitres más chiquititos y los únicos migradores. Pasan con nosotros la primavera y el verano y ahora están comenzando su viaje de regreso hacia el continente africano. El vuelo de nuestro buitre, bueno, pues un tanto artificial. ¿Qué sería lo natural? Verlo volar a gran altura, planeando, dejándose llevar por corrientes de aire, gastando así muy poquita energía, como vais a poder ver en la segunda parte de la exhibición con otros tres ejemplares de buitre leonado. ¿Y lo más característico de este ave qué es? Pues su gran envergadura. 2,5 metros aproximadamente, de punta a punta de sus alas. Así como una de las más pesadas en vuelo. Su peso ronda los 8 kilos. Cuenta además con una aguda vista con la que es capaz de localizar sus carroñas a varios kilómetros de distancia. Y tiene un poderoso y fuerte pico para poder desgarrar la carne y los huesos de esas carroñas. Así como un cuello largo, fijaros, desprovisto de plumas. Bueno, pues es una adaptación evolutiva a su forma de alimentarse para poder introducir su cabeza en los cadáveres y llegar a las zonas más blanditas, que para él son las más jugosas. ¡Le despedimos ya con un fuerte aplauso! Y damos así la bienvenida a nuestro siguiente protagonista. Continuamos con aves carroñeras, pero en esta ocasión tenemos que viajar. Viajar al menos un poquito con la imaginación y trasladarnos hasta el continente africano, porque de allí procede el buitre de las palmeras. Como podéis ver, su plumaje ya es mucho más atractivo, en blanco y negro. Tiene una cabeza pequeñita, con un pico potente y poderoso. Así como sus garras, bueno, pues ya son más poderosas que las del buitre leonado. Ellos necesitan tener cierta capacidad prensil para así poder trepar por las palmeras y llegar a su cima, donde se encuentran sus frutos, los dátiles, que forman el 60% de su alimentación. Aunque, como os digo, bueno, pues es una ave carroñera, pero también lo podremos ver cazar a algunos reptiles, anfibios. A los animales presa los caza patrullando entre los manglares y fácilmente lo podremos ver pescar algún que otro pececillo que se quede estancado en las orillas de ríos y lagos africanos. Si os habéis fijado, su vuelo de aleteos cortos y rápidos. Una ave territorial y agresiva, sobre todo durante el periodo de cría. A ellos los encontraremos en manglares, sabanas arboladas, cerca de palmeras alimenticias. Le despedimos también a él y dejamos así momentáneamente atrás el mundo de las aves carroñeras para dar paso ya a...